Todos vieron un gato, de Brenda Wells. El gato caminó por el mundo con sus patas, orejas y bigotes. Y el niño vio un gato. El perro vio un gato. El zorro vio un gato. Sí, todos vieron un gato. El gato caminó por el mundo con sus patas, orejas y bigotes. Y el pez vio un gato. El ratón vio un gato. La abeja vio un gato. Sí, todos vieron al gato. El gato caminó por el mundo con sus patas, orejas y bigotes. Y el pájaro vio un gato. La pulga vio un gato. La serpiente vio un gato. El zorrillo vio un gato. La lombriz vio un gato. El murciélago vio un gato. Sí, todos vieron al gato. Sí, todos vieron un gato. El niño, el perro, el zorro, el pez, el ratón, la abeja, el pájaro, la pulga, la serpiente, el zorrillo, la lombriz y el murciélago. El gato los conocía a todos y todos conocían al gato. Y el gato caminó por el mundo con sus patas, orejas y bigotes. Se acercó al agua. ¿Y te imaginas qué vio? Oh.
todos vieron al gato. Vamos a hacer un gatito. Hacemos las orejitas. Hacemos la cabecita. Hacemos ojos de gato, muy importante. Yo así es como veo a los gatos, ¿eh? Cada quien, como pudimos ver en el libro, ven a los gatos de manera distinta. Su naricita, su hociquito. Y obviamente todos sabemos que parte muy importante de los gatos son los bigotitos. Hacemos los bigotes. Y este gato va a estar caminando por el mundo con sus patas, orejas y bigotes y también con su colita. Entonces aquí está nuestro gatito. ¿Qué tal? Hacemos sus patitas, hacemos sus garritas. Y ponemos una referencia de piso. Ahí está nuestro gatito. Y ahora vamos a hacerle su pelito, tomando, como les decía, de inspiración la textura que aparece en las guardas del libro. Entonces, agarramos un color café, como es el gato, y no tengan, sin miedo, así hacemos rayitas, 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 rayitas. Muchas rayitas para que se vea la textura del pelito de nuestro gato. Ahora vamos a agarrar otro color. Este, por ejemplo, es amarillo y lo vamos a rellenar. Muy bien, ya le metimos amarillo. Ahora vamos a meterle un color como rojizo, naranjoso. Y eso nos va a ayudar también a darle otro tipo de textura. No se preocupen si se empieza a ver así como extraño, porque ahorita solamente es como el boceto. Van a ver que al final, cuando terminemos de delinearlo, ya va a agarrar como más forma, más personalidad felina. Hacemos los ojos del gatito verdes. Les digo, puede ser que ustedes lo vean así como medio extraño, pero van a ver cómo va a resaltar una vez que lo delineemos bien. La nariz del gatito va a ser rosita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó? Por favor, ya saben, compártanlo en nuestro Facebook de letra. Pues vamos a hacer otra. Esta va a ser con plumones. ¿Se acuerdan de cómo vio la abeja al gato? No sé si ustedes saben, pero las abejas, obviamente, como buscan las flores para hacer su miel, dicen, ¿no? Porque pues, no somos abejas ni nadie ha sido abeja para comprobarlo. Pero de acuerdo a cómo están constituidas sus ojos y demás, ellas rastrean los colores brillantes y a través de eso es que van a dar con las flores. Entonces, se supone que las abejas así es como ven las cosas, ¿no? A través como de puntitos. Entonces, vamos a tratar de hacer este gatito con puntitos. Primero, bueno, el delineado con nuestro lápiz
Después lo podemos borrar. Entonces háganlo con una forma muy, muy tenue. Seguro en la cámara apenas iba a salir, porque lo estoy haciendo muy, muy suavecito. Pero más o menos de esta forma tenemos como el delineado del gato. Ahí están sus ojitos, su nariz, su hocico. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a hacer bolitas. Bolitas que asemejen al gatito. A través de puros puntitos. Había una técnica de pintura por ahí de la era moderna, que se llamaba puntillismo. Uno de los exponentes más importantes de esta corriente era el maestro Seurat. Y justo, quién sabe cuánto tiempo se tardaba haciendo sus cuadros, pero era puros puntitos. Si tienen la oportunidad de meterse a la web y buscar alguno de sus cuadros, Seurat se escribe con S, S-E-U-R-A-T, van a poder ver esto que les digo. Y son realmente fascinantes. Si ustedes tienen oportunidad de ver alguno en vivo alguna vez, van a ver que si los observan de cerca, como que casi no tiene lógica. Y es hasta que nos alejamos un poco que ya le vemos como toda la profundidad al cuadro, y realmente son obras maestras. Y está padre, ¿no? Es una especie como de metáfora de la realidad, porque muchas veces cuando vemos las cosas de muy cerca, pues no le hallamos ni pies ni cabeza. Pero nos alejamos un poquito y ¿qué tal? Todo empieza a cobrar sentido, ¿poco no? Después vamos a tomar el color amarillo para hacer los ojitos del gato. Vamos haciendo la naricita. Este punto va a ser muy grande y este un poco más. Bien, muy bien. ¿Qué nos está faltando? Ah, los ojitos del gato, claro está. ¿Se fijaron aquí cómo en el libro está como un punto más grande? Ay, este gris está muy clarito. Voy a tomar este que está más oscuro. Hay un punto más grande. Un punto más grande de este lado y unos puntos un poco más pequeños alrededor. Podemos tomar a lo mejor un café un poco más claro para rellenar más la cabecita de nuestro gato. Entre más desordenado, o sea, dentro de los límites que ustedes establecieron con el lápiz antes, mejor. ¿Cómo ven a mi gato? Me voy a acercar así para que lo vean, que igual no tiene como mucho sentido. Pero en la medida en la que nos alejamos, ¡oh! El gato está mejor. Mi nombre es Oliver, soy escritor, promotor de lectura y booktuber.
En esta ocasión estamos colaborando con la editorial Lo que leo de Santillana y vamos a recomendarles un libro increíble y aparte tendremos un taller. Pero antes de comenzar, amigos, quiero que cierren sus ojos y se pregunten, ¿alguna vez tuvieron miedo de ir a la escuela? ¿Cuáles fueron esas razones que les decían a mamá y a papá? ¿Que tal vez tenían compañeros nuevos? ¿Que alguien los molestaba? ¿Que se sentían enfermos? ¿Me acompañan a descubrir la historia? Y bueno, amigos, la historia que queremos recomendarles el día de hoy es este libro que se llama El barrio de los amigos, No quiero ir a la escuela, que es una de las novedades que ya pueden encontrar de Lo que leo Santillana, que está escrito por Sylvain Yawi e ilustrado por Annie-Laure Parot. Esta es la historia de 5 amigos que están por volver a la escuela y para festejar su último día de vacaciones deciden armar un increíble picnic. Sin embargo, no todos están tan entusiasmados. Sam no se siente muy bien. ¡Sam! ¡Ey, Sam! ¡Baja, Sam! No puedo bajar. Me duele mucho la panza. Es horrible. Bueno, ni modo. ¿Por qué te dolerá? Pobre Sam, ¿qué tendrá? No lo sé. Yo sí sé, le aterra regresar a clases. ¿En serio? ¿Y por eso le duele la panza? Sí. ¿Pero qué le da miedo? ¡Ey, Sam, estás aquí! Cuéntanos, ¿qué te da tanto miedo que hasta te duele la panza? Me da miedo no tener ni un solo amigo en el salón. No te preocupes, seguro harás nuevos amigos. También me da miedo tener mucho sueño por la mañana. No pasa nada, solo tendrás que dormirte más temprano. Y además, me da miedo equivocarme en el dictado. Eso no es grave, solo tendrás que poner más atención en las reglas de ortografía. Y si me toca una maestra muy estricta, la vida se convertirá en un infierno. ¿Y qué más, Sam? ¿Nunca termina tu lista de miedos? Es normal tener miedo al cambio o a lo nuevo. Sin embargo, hay muchas formas de cambiar nuestras emociones y no tener miedo. Este libro nos ayuda a descubrir muchas de ellas. Bueno, chicos, bienvenidos a nuestro taller Fábrica de Tarjetas Felices para Días Increíbles. Mi nombre es Nancy Mendoza, también soy booktuber, de hecho pueden encontrarnos en nuestro canal InbookMX en Facebook e Instagram como InbookMX si les gusta este taller y la recomendación de lectura. Comenzamos. Los materiales que ocuparemos son un pedazo de cartón, unas tijeras, una hoja blanca, una hoja de color, colores, pegamento, un plumón o un lápiz para marcar y una regla. Comenzamos. Paso número 1. En el pedazo de cartón que vamos a ocupar, vamos a marcar rectángulos que midan 5 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto. Recuerden que este cartón puede ser de la pizza o cereal o lo que tengan en casa. Ya marcados, lo que haremos será cortar cada uno de los rectángulos. Yo les recomiendo que sean más o menos 20. Y nos quedan de esta forma. Bien, chicos, siguiente paso. Ahora, en una hoja blanca, vamos a hacer una lista de todas las cosas felices que nos pasan cuando vamos a la escuela. Por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué les gusta de cuando van a la escuela? Pues a mí, por ejemplo, jugar con mis amigos. Ahora, a esta actividad le voy a poner una puntuación del 1 al 50. ¿Qué tanto me gusta a mí jugar con mis amigos? Pues a mí me gusta 50 puntos.
Ahora, las clases de coro a mí me gustaban mucho porque siempre me ha gustado cantar. Entonces, a las clases de coro les voy a poner 30 puntos. Hay que pensar en más actividades. Por ejemplo, las clases de arte siempre me han gustado tanto. A estas le voy a poner 50 puntos. ¿Qué más? Las salidas en el autobús están geniales. A esta le voy a poner también 50 puntos. A mí mucho me encantaba comer las sincronizadas en el recreo, así que lo voy a poner en mi lista. Recuerden que pueden ser cosas que a ustedes los pongan felices personalmente. A esta le voy a poner 40 puntos. Las clases de educación física. A estas le voy a poner 30 puntos. Luego el club de lectura, porque a mí me gusta mucho leer. A esta le voy a poner 40 puntos. ¿Qué más? ¡Ah! Y el recreo, muy importante. A este le vamos a poner 50 puntos. Y voy a pensar en otro. Por ejemplo, los festivales de la escuela. A este le voy a poner 30 puntos. Muy bien. Ya que tenemos la lista, les voy a explicar qué otra cosa vamos a hacer. Bueno, amigos, siguiente paso. En una de las hojas blancas vamos a dividir igual rectángulos de 5 por 10 centímetros. Ya que tengamos los rectángulos, vamos a ocupar dos para hacer las actividades que tantos nos gustan. En este caso, yo puse que los festivales de la escuela. Entonces, en la primera tarjeta voy a hacer un dibujo que me recuerde a los festivales de la escuela. Ya saben, el día del niño, los cumpleaños, el día de la mamá. Todos los festivales siempre nos han gustado. Si por ejemplo es educación física, a lo mejor dibujo un balón. Y ahí pueden ir pensando en todos los dibujos. Entonces, en esta tarjeta vamos a dibujar lo que nos recuerda a los festivales. Porque, bueno, no les he dicho, pero estas tarjetas felices también nos van a funcionar como memorama y vamos a poder jugar con nuestros amigos. Ahorita les voy a explicar cómo va a ser la dinámica. Bueno, aquí voy a poner una marca de color amarillo para poder distinguir mis pares. Entonces, de este lado el dibujo y de este lado voy a poner que es festivales en la escuela. ¿Se acuerdan que también pusimos una puntuación? Entonces aquí le voy a poner grandote que esta tarjeta vale 30 puntos. Ustedes las pueden decorar como ustedes quieran. La idea es que los motiven. Y aquí le vamos a poner grandote. 30 puntos. Listo. Y así lo vamos a hacer con cada una de las frases. Ponemos el dibujo y la frase de lo que se trata. Y aquí pueden ponerle un color para distinguirlas. Listo, chicos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a recortar estas por la marquita. Y se acuerdan que ya habíamos recortado varios rectángulos de cartón. Bueno, pues esos rectángulos los vamos a ocupar ahorita.
Listo, recortamos y nuestros rectángulos de cartón, lo que vamos a hacer, le vamos a poner pegamento de un lado y vamos a pegar. Nuestro primer par de memorama, tarjetas felices. ¡Listo, chicos! Entonces ya tenemos borradas nuestras tarjetas de los dos lados. Vamos palomeando las tarjetas que vamos dibujando y los puntos. Y hacemos toda la lista de las cosas que nos gusten mucho con la puntuación. ¡Listo, chicos! Y ya tenemos todas nuestras tarjetas dibujadas y decoradas con la puntuación. Entonces ya podemos empezar a jugar memorama con estas tarjetas felices. También otro uso que le podemos dar a estas tarjetas es llevarlas en nuestra mochila y cuando no nos sintamos con ganas de ir a la escuela, podemos sacarlas para recordar todos esos momentos increíbles que nos pasan cuando estamos en la escuela. ¡Listo, chicos! Y ya tenemos este increíble memorama de tarjetas felices para días increíbles, para esos días que no tenemos ganas de ir a la escuela y recordar lo increíble que es ir a la escuela en días felices. Y bueno, recuerden, el libro se llama El barrio de los amigos, no quiero ir a la escuela. Si ustedes quieren saber qué más sucede con Sam y sus 5 amigos este último día de vacaciones en su picnic, no olviden comprar nuestro libro. Y bien, chicos, muchas gracias por vernos. Mi nombre es Nancy. Yo soy Oliver y no olviden dejarnos en sus comentarios, sus memoramas, sus dibujos. No olviden quedarse en casa y compartir con mamá, papá y toda la familia todos esos recuerdos para jugar con el memorama. Recuerden, chicos, también si les gustó esta actividad y la recomendación del libro, seguirnos en nuestro canal de lectura de YouTube. Pueden encontrarnos como InBookMX, en Facebook pueden encontrarnos como InBookMX. Recuerden que tenemos recomendaciones de libros, lecturas, entrevistas con autores. También cada 15 días tenemos una sección que se llama Somos lo que leo, en donde pueden encontrar novedades y libros que a nosotros nos gustan de la editorial Lo que Leo. También seguir las redes sociales de Lo que Leo, pueden encontrarlos en Facebook y en su página de internet. Muchas gracias por vernos, chicos, y nos leemos pronto. ¡Hasta luego!